Es extraordinario el ejemplo que brinda el empresariado privado, porque hay que dar el crédito a quien corresponde. Nosotros como gobierno departamental agradecemos justamente la confianza depositada para que podamos simplemente retransmitir este apoyo, esta donación para quienes más necesitan, para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, y que aprovechamos hoy para hacer una entrega pública de lo que efectivamente el día de ayer nos entregaron a nosotros para que podamos transmitir de manera directa. Agradecemos la presencia de nuestras madrecitas, de los hogares, de nuestras guarderías, que han venido para que puedan recibir esta granola, estos granos que son hechos en Bolivia, que nos han donado casi 50 quintales y que ahora de manera directa nosotros hacemos para que puedan ellos realmente brindarle a los chicos esta alimentación que va a permitir un buen desarrollo, un mejor desenvolvimiento intelectual. De estos productos que son maravillosos, que tienen cuatro frutos secos que van acompañando de los granos que compone una granola, que van a ir en beneficio no solamente de los hogares, sino de las guarderías, y que se van a poder distribuir a todas ellas. Queremos aprovechar la presencia de las directoras de los hogares para que ellas puedan llevarse un quintal y que puedan repartírselo a los niños, y que de alguna manera esto va a beneficiar en los nutrientes que le faltan en la alimentación. Por eso es que es un día muy importante y estamos haciendo la entrega por esa confianza que tienen instituciones y personas particulares a la gobernación, y que la gobernación se encarga de hacer llegar como tienen que llegar las cosas, en forma ordenada y dándole siempre a las personas que menos pueden y que más lo necesitan.